bienvenidos todos. Con inmensa alegría nos hemos reunido en esta mañana para celebrar la Eucaristía en la que serán ordenados diáconos Juan Francisco, Nicanor y Adrián. En este día tan importante nos unimos a ellos mediante la escucha atenta de la palabra de Dios, con nuestra oración y con nuestra participación en la mesa de la Eucaristía. La comunidad cristiana recibe hoy un gran don del Padre y nosotros lo agradecemos con el canto de Estrada. Ponemos en pie, comenzamos la celebración invocando un solo Señor, una sola fe, un solo amor. Thank you.
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra.
cantad al Señor, bendecid su nombre. Mira el mundo entero y cantad al Señor, proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Mira el mundo entero, decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orden y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Mira el mundo entero. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Corintia. Hermanos, puesto que muchos se glorian de títulos humanos, también voy a gloriarme. A lo que alguien se atreva, digo que para tanto también atrevo yo. Que son hebreos, también yo. Que son israelitas, también yo. Que son descendientes de Abraham, también yo. Que son siervos de Cristo, voy a decir un disparate. Mucho más yo. Más en fatigas. Más en cárceles. Muchísimo más en palizas. Frecuentemente en peligros de muerte. De los judíos he recibido 5 veces los 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido lapidado. 3 veces en alta mar. Y pasé una noche y un día en alta mar. ¿Cuántos viajes hacía? Con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Trabajo y agonía, sin dormir, muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa. Y aparte todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Ir a todos los pueblos y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es
Cuando Pan pronunció la acción de gracias, lo partió y siguió diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en gloria. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo: por reyes de las naciones los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no erais así, sino el primero entre vosotros, pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sigue. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sigue? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sigue. Salir al paso de una evidente contradicción en la vida de la comunidad.
las viudas griegas no eran atendidas. Se empieza a tocar uno de los temas fundamentales de este segundo volumen del Evangelio de Lucas. El refiere la comunidad en el mundo judío, excluyendo a los que son considerados los de fuera. La superación de este repliegue con el impulso misionero. No se trata solo de servir a los meses. Se trata de ir configurando una comunidad que sabe salir de sí misma al encuentro de los demás. Y ciertamente el servicio es fundamental, pero marca todo y a todos en la Iglesia. Y tiene su fuente en Cristo y en su Evangelio. El servicio de los varones apostólicos empieza por atender a las viudas, pero es mucho más amplio. El servicio es hablar de Jesús. Lo hizo Esteban y lo pagó con la vida. Como Pedro y los demás apóstoles abrieron la puerta del cenáculo y salieron a la calle a hablar de Jesús, así ahora la violenta persecución que se desató provocó que todos, menos los apóstoles, se dispersaran por Judea y Samaria. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La ciudad se llenó de alegría. Siempre el verbo o la acción de salir, de ponerse en camino para hablar a todos de Jesús el Cristo. Es hablar de Cristo y es en realidad adoptar el estilo de vida de Jesús. Santo Padre Francisco nos lo recuerda continuamente y nos provoca con su invitación. La Iglesia en conversión pastoral y en salida misionera. Es hermoso recordar algunas de sus palabras, precisamente a sacerdotes. ¿Cuál es el sitio donde Jesús, dice el Papa, estaba más a menudo, donde se le podía encontrar con más facilidad? Por los caminos. Podía parecer un transeúnte, un sin morada fija, que estaba siempre por la calle. La vida de Jesús estaba por los caminos. Sobre todo nos invita a percibir la profundidad de su corazón, lo que él siente por la multitud, por la gente que encuentra. Esa actitud interior de compasión yendo a la multitud, porque ve a las personas cansadas y extenuadas como ovejas sin pastor. Estas obras del Papa Francisco, también a sacerdotes en Sarajevo, hace menos de un mes. ¿Qué significa para un sacerdote y para una persona consagrada hoy aquí en Bosnia y Herzegovina servir al rebaño de Dios? Pienso que significa realizar la pastoral de la esperanza, cuidando las ovejas que están en el redil, pero también yendo, saliendo a la búsqueda de cuantos esperan la buena noticia y no saben hallar o reencontrar solos el camino que conduce a Jesús. Encontrar a la gente allí donde vive, incluso aquella parte del rebaño que está fuera del redil, lejos, en ocasiones sin conocer aún a Jesucristo. Vemos las palabras de dos ocasiones distintas del Santo Padre. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate, marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Está desierto. Felipe se levantó y se puso en camino. La Iglesia, impulsada continuamente por el Espíritu, va encontrando los caminos siempre nuevos que le abre el mismo Espíritu. Va creando las estructuras y los ministerios que necesita para realizar esa tarea, llevar el Evangelio de Jerusalén a Roma, abriendo puertas y derribando fronteras, en primer lugar.
las puertas y las fronteras de nuestros corazones, de nuestros propios corazones, de creyentes y de pastores. Historia de Felipe con el ministro de la reina de Etiopía es al mismo tiempo parábola de la encarnación, paradigma de la tarea de la iglesia. La encarnación no es otra cosa que la salida del Hijo de Dios enviado por el Padre al camino del desierto del mundo. Ha venido a buscar al hombre que va de vuelta, perdido en sus preguntas sobre un mundo lleno de mensajes de Dios que él no entiende y de sangres y lágrimas que entiende menos todavía y no puede viajar. ¿De quién habla tanta gente y tanta sangre y tantas lágrimas? ¿Qué sentido tiene, si algún sentido tiene? El cristianismo, decía San Juan Pablo II, comienza con la encarnación del Verbo. Aquí no es solo el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo. Jesús se ha mostrado a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Lo ha hecho cargando sobre sí todas las sangres y todas las lágrimas de la humanidad. La historia de Felipe, con el ministro de la Reina de Etiopía, es también paradigma de la tarea de la Iglesia. El Espíritu dice y empuja a la Iglesia: acércate, acércate a la gente, quédate al hombre que se interroga, que se hace las preguntas importantes en un contexto en el que muchas referencias son creyentes, pero no descifrables. Que no se hacen preguntas por el vacío del desierto que reina alrededor. Escucha las preguntas, haz propias esas preguntas, porque también tienen eco en tu propio corazón. Interpela al que no se pregunta, interpélalo con el mensaje de tus labios o con lo que dice de ti el compromiso de tu vida, contracorriente de las pautas que manda la cultura dominante. Pero sobre todo, no dejes de anunciar el amor de Dios, de gritar la buena nueva de Jesús. Que tu presencia junto a los hombres y tu palabra permita a los que te ven y te escuchan continuar su camino con una alegría nueva y distinta. Esta historia nuestra, un Dios que sale en busca del hombre que se ha perdido, que está de vuelta por el camino del desierto, se hizo realidad de una manera muy literal en Pablo de Tarso. El Hijo de Dios le dio alcance en el camino de la masa. Ahora es Jesús quien pregunta: ¿por qué me persigues? Quien se presenta y le indica a Pablo lo que ha de hacer. Los caminos de Pablo en sus múltiples viajes son la realización de esta tarea encomendada y la repetición de los caminos del mismo Cristo. Llevado de acá para allá por el Espíritu, por tierra y por mar, habla de Cristo, anuncia el Evangelio, sin esconderlo, sin avergonzarse de él, sin adulterarlo. Ya el objetivo final del libro de los Hechos: llevar en la memoria el nombre de Jesús de Jerusalén a Roma. Él lo ha encontrado, o mejor, sabe que ha sido encontrado, alcanzado por el mismo Señor. El texto de la carta a los Corintios que hemos acogido hoy como mensaje del Señor nos habla de cómo entiende Pablo todo el conjunto de su ministerio. Precisamente ese ir y venir entre contradicciones, peligros, dificultades, persecuciones y preocupación por todas las iglesias. Todo eso no es otra cosa que la forma de mostrar que es cierto
¿Son siervos de Cristo? Pregunta. Diáconos, dice precisamente el texto griego, diáconos. Voy a decir un disparo, dice Pablo, mucho más yo. Ya lo había anunciado en las páginas antes de la misma carta. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Si en el texto que hemos leído en la celebración usa diácono de Cristo, en esta línea se refiere a la relación con los creyentes y usa un término más fuerte quizá que el de diácono. Esclavo. Sí, esclavo vuestros por Jesús. El servicio, la diaconía, la esclavitud en el ministerio pastoral no es algo trivial. Es hacer presente la diaconía de Cristo, el servicio de Cristo, la esclavitud de Cristo. Pablo ha copiado su vida del Señor Jesús. Lo hemos escuchado hoy de labios del Maestro. ¿Quién es más? ¿Que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad? Que el que está a la mesa. Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. ¿A qué servicio se refiere el Señor en la cena pascual? Al lavatorio de los pies, que nos narra San Juan. Ciertamente. Pero como signo de lo que constituye la vida toda de Jesús. La vida entregada por nosotros los hombres y entregada hasta la muerte de cruz. El suplicio de los esclavos. No podemos olvidar el himno de la carta a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a nosotros, y así se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte justa. La diaconía de Cristo es la entrega de su vida, es la entrega de su cuerpo y de su sangre que pone en manos de los discípulos en la cena pascual y pone en manos de todos los hombres en la cruz. Un hermoso texto de San Juan Pablo II relaciona la encarnación, citando también la carta a los Filipenses, con la Eucaristía y con el ser mismo de Dios. Contemplemos, dice el Santo Papa, a Jesús en este gesto del lavatorio de los pies, que parece darnos la clave para comprender su propio ser y su propia misión, su vida y su muerte. El gesto de Jesús indica un amor completo en el contexto de la institución de la Eucaristía y en la clara perspectiva de su pasión y su muerte. Un gesto que revela el sentido de la encarnación y más aún, la esencia misma de Dios. Dios es amor y por eso ha asumido la condición de siervo. Dios se pone al servicio del hombre para llevar al hombre a la plena comunión. El servicio cristiano, la esclavitud, con este sentido fuerte de entrega de la vida, antes de ser un determinado ministerio en la comunidad, una tarea concreta e identificada, es como el término de la antropología cristiana, una manera de entender el ser humano. Es como el término de todos los ministerios concretos. Para ser obispo, como para ser presbítero, anciano, hay necesidad de demostrar que uno ha recibido el don del Espíritu Santo que nos hace diáconos, servidores, algo que nunca dejaremos de ser. Lo que parece en esta solemne celebración, la entrega de una dignidad, la concesión de un honor, el reconocimiento humilde de nuestra incapacidad e insuficiencia. Pedimos al Señor que
que envíe sobre ustedes el Espíritu de Jesús, porque solo fortalecidos con su gracia podrás desempeñar con fidelidad servicio total a todos para siempre. El Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Manifestarán ante el obispo y ante nosotros la voluntad de recibir el diaconal. Prometerán observar y vivir el celibato como signo de amor a Dios y a todas las personas, así como rezar y conservar la oración de la Iglesia. El diálogo concluirá con la promesa de respeto y obediencia al obispo y a sus. Luego pediremos a todos los santos su intercesión ante Dios por estos hermanos nuestros que van a ser ordenados diáconos. Seguidamente, mediante el gesto de la imposición de manos y la oración de consagración, el obispo pedirá a Dios que derrame su espíritu sobre estos ordenandos para que reciban el ministerio de diaconado. Queridos hijos, al diario Juan Francisco Manor, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo. Queréis desempeñar con fidelidad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y el bien del pueblo cristiano. Queréis vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol. De palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia. Estáis preparados para la batalla de la fe. Prometéis ante Dios y ante la Iglesia, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres. Queréis conservar y ejercitar el espíritu de oración, tal como corresponde a vuestro género de vida. Fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas, según vuestra condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo. Queréis imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos. Adriana, prometes respeto y obediencia a mí y a mis profesores. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a cabo.
para que derrame bondadosamente la gracia de su resurrección sobre estos y los suyos que ha llevado al orden de los milagros. Ponemos de rodillas.
Cristo tu Hijo nuestro. Amén. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, estableces los ministerios regulando sus órdenes, inmutable en ti mismo todo lo renuevas, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. Tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos, unificada en la admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, dirigieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos, confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Digamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que fortalecidos con tu gracia los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha, una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres. Que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezcan reinar con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Serán revestidos con la estola diaconal, es decir, cruzada sobre el pecho y las palmas, y con la laurada, que manifiesta visiblemente su elección con el Señor para el ministerio que desde ahora van a ejercer. Luego, el obispo les entregará el libro de los evangelios, recordando que han sido ordenados para su
ordenación concluye con el abrazo y el beso de la paz por parte de la Iglesia. Adrián, recibe el Evangelio de México, el cual ha sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, lo que has hecho, que viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Paco.
la variedad de los dones y de los carismas, tú eliges dispensadores de los santos misterios para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto. Y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cristiano.